buenas noches, sean todos bienvenidos a este martes 12 de julio del año 2016. Como es habitual, es un gusto, es un placer estar con los televidentes de Canal 8. Este fin de semana el equipo del Deportivo Colina viaja hasta la ciudad de Guichón. El domingo 15 horas va a jugar ante el equipo de Angorta. Este campeonato está liderado por el Tulipán, que tiene 3 partidos jugados, tiene 6 puntos. El equipo del Deportivo Colina, que tiene 2 partidos jugados, tiene 6 puntos. O sea que el equipo riverense va por quedarse con la punta de este campeonato y va a decidir ante el Tulipán aquí la semana que viene en la cancha de Oriental, en el Parque Alberto y Elía Buchacur. Esta noche es el lanzamiento del campeonato de Primera División. Se va a hacer allí en la Liga de Fútbol de Rivera. La Liga de Veteranos, la COFUSIN, marcó ya los partidos correspondientes a la primera fase. 26, 27 y 28 van a estar jugando en la Serie A: Villadero, Tacuarembó, Pando. Pando es justamente el invitado. Cerro Largo y la Liga Bernardino Fleitas. En la Serie B, donde está el otro equipo, Osvaldo Vita Cruz y Bocha Dos Santos, van a estar jugando en Paysandú, Salto, Fray Bentos, Maldonado, Paysandú. Esto es en la Serie B. Le decíamos también que esta noche, cuando estemos en el informativo con Rubito, vamos a tener ya comenzado lo que es el partido entre el equipo de Bola 8 y el equipo de Artigas del Pueblo Nuevo. ¿Por qué? El equipo de Artigas juega simplemente por un empate. Empatando el equipo de Artigas es el que va a acompañar al equipo de Frontera Rivera Chico al campeonato de la Divisional A. En caso de que gane el equipo de Bola 8, bueno, ahí sí va a haber un partido el día viernes, o sea que van a jugar hoy martes y el viernes. Y acá lo que hay que resaltar, se va a cambiar el periodo de pase, se va a alargar un poco más. Se va a hacer el sábado por la mañana de 8 a 12 el periodo de pase especial para los jugadores que juegan en la B, jugar en la Divisional de Ascenso.